Hola i benvinguts una setmana més a En Xoc. Durant els pròxims minuts, el nostre esport serà el protagonista a la Pobla Televisió. La matinal de cotxes 4x4, una esportista de la Pobla que ha sigut subcampiona nacional per equips en tir amb arc, la jornada de mini-olimpiades que es va celebrar a l'Eliana, la derrota del Vallbonense i els resultats del tenis taula del passat cap de setmana seran avui els temes protagonistes del programa. I a la secció de l'entrevista, avui parlarem de motor, amb els membres del Club Scorpions 4x4. Els convidem a quedar-se amb nosaltres als pròxims minuts. Anem amb el sumari i comencem. Els obstacles més arriscats i les proves més exigents van ser les delícies dels aficionats als cotxes 4x4. La zona del Mas de Tous va ser una vegada més el circuit habilitat pel Club Scorpions per a congregar a centenars d'aficionats al tot terreny a una cita amb caràcter solidari. Laura Guàrmuz va competir al Campionat Estatal de Tir amb Arc amb la selecció valenciana. Laura va poder competir a una categoria superior a la seua i va poder fer un gran resultat en la categoria absoluta als seus 15 anys. Una medalla de plata nacional per a una de les més fermes promeses de l'esport de la Pobla. La lliga comença a fer-se llarga per al Vallbonense i una vegada amb la salvació virtual aconseguida, els resultats negatius comencen a acumular-se. Un dels equips més necessitats de punts de la part baixa de la classificació va poder endur-se els 3 que estaven en xoc este passat dissabte al Salvador Martí. El Requena va guanyar els blanquirrojos a casa. L'Eliana va ser el poble escollit per a disputar l'última edició comarcal de les mini-olimpiades d'atletisme. Un matí d'esport a les categories de l'atletisme base que va deixar bons resultats per a l'escola del Club d'Atletisme de la Pobla. I avui, a l'entrevista, anem a rebre al nostre plató als integrants del Club Scorpions 4x4. Vindran a explicar-nos com és la seva activitat i com organitzen les diferents matinals de cotxes que tenen lloc durant l'any a la Pobla. La de diumenge va ser la primera de les dues matinals de cotxes 4x4 que s'organitzaran a la Pobla durant 2018, un dia d'espectacle i de conducció extrema. L'ermita del Mas de Tous i els seus voltants tornaren a convertir-se en un circuit habilitat per als cotxes 4x4. La tranquil·litat habitual d'este lloc del poble canviava per unes hores per acollir els vehicles tot terreny. Per primera vegada, a este 2018, el Club Scorpions organitzava una matinal d'exhibicions de cotxes amb un circuit habilitat per ells mateixos per a gaudiment dels participants. Amb l'experiència d'haver fet ja 3 matinals d'este tipus a l'esquena, es va tornar a habilitar un circuit amb tot tipus de proves i trampes, tant per als cotxes com per als conductors. Una cita, la de la Pobla, que s'ha convertit en un reclam imprescindible per als amants dels cotxes 4x4. La quedada ha sido espectacular, cada vez venimos más gente, nos han venido aquí de todas partes de Valencia, como todos los años. Es una matinal siempre solidaria, que hemos hecho solidaria, para el tema de los chiquillos, de cosas de libretas, escolares, cosas escolares. Y la verdad es que ha sido un triunfo porque ha venido muchísima gente, no esperábamos tanta gente, de Liria, de la contornada de Valencia, incluso de Galicia, han venido algunos, han venido otros también de Madrid, o sea que han venido bastante, vamos creciendo poco a poco. Una matinal que va comptar amb la participació de la parella campiona d'Espanya de navegació 4x4. Per a ells dos, encara que practiquen una disciplina que no és la que la gent inscrita va practicar en la Pobla, aquestes matinals són el millor reclam per a donar a conèixer l'afició pels cotxes 4x4. Una forma de promocionar este tipo de deporte, porque para muchos ojos de la gente que no lo conoce estamos mal vistos y aquí se puede alcanzar a ver un poco lo que somos capaces o la gente cómo nos divertimos. Nosotros venimos de una disciplina también que es la navegación, que es una forma de salir de ruta que también se promociona localmente y es lo que andamos apoyando, porque aquí venimos con nuestro equipo, con mi compañero Toni Martínez, que es mi navegante, y damos apoyo a estas fiestas o quedadas que hacemos. En estas matinales yo creo que la gente viene con su coche, disfruta y que a lo mejor no puede hacerlo en otros sitios porque está prohibido o está lo que sea. Almuerzas, echa la mañana, los amigos y eso, a disfrutar del coche, vamos, tampoco, ya está, disfrutar del coche y pues, y almorzar y poco más. Lo que hace en todas las aficiones almuerza, pues aquí también, y a disfrutar. Amb només 2 anys des de que organitzaren la primera de les matinals, el nom del Club Scorpions i el de la Pobla ja s'han convertit en tota una referència dins del món dels cotxes 4x4.
A hores d'ara, el Club Scorpions està seguint un model d'organització a seguir pels aficionats d'altres pobles. Nos están invitando de otras matinales así bastante fuertes. Aquí en arriba en Chelva y toda esa zona estábamos ayudando a algunos también para hacer el que ya han hecho un evento, les hemos echado una mano, han cogido la idea de aquí, o sea que vamos creciendo. Hay otros chicos que nos han pedido también un poco de apoyo en otros sitios también, fuera de aquí, de Alicante, varios sitios que nos están diciendo un poco cómo lo hemos hecho y la verdad es que están cogiendo la idea y la verdad es que está bien, está muy bien que todo el mundo compare. Matí amb oratge plujós, que va enfangar el circuit, però que va ajudar a donar més realisme als obstacles habilitats, per a dificultat dels conductors i gaudiment dels aficionats. Pujades, baixades, rampes i enormes clots per aprendre a dominar el vehicle. Regals i sortejos per als participants i trofeus per als inscrits completaren el matí de conducció de vehicles 4x4 organitzat pel Club Scorpions. La ciutat d'Eivissa va ser el lloc per a disputar l'últim campionat d'Espanya de tir amb arc. Fins a l'illa Balear va viatjar Laura Guàrmuz, tiradora del Club Calderona de la Pobla, per a penjar-se la medalla d'argent. La poblana Laura Guàrmuz, tiradora del Club Parc Calderona, ha sigut medalla de plata per equips al Campionat d'Espanya Júnior i Absolut de tir amb arc celebrat a Eivissa el passat cap de setmana del 23 al 25 de febrer. Una bona mostra del treball a les categories de l'escola que està fent-se des del tir amb arc Calderona. S'està complint el que havíem planificat. Van començar el club en setembre del 2016... En el campionat, que va ser a febrer, van anar dues persones del nostre club, que ja portàvem més temps tirant en arc, i en el campionat d'enguany, o sigui, un any més tard, han anat cinc persones en el campionat de cadetes. ¿Vale? El cas que parlem ara de Laura és diferent perquè és absolut, ella ja porta molts anys tirant, però bueno, possiblement l'any que ve puguem tindre més esportistes en l'absolut, esportistes menors de 18 anys, que ahí està la gràcia. Laura té sols 15 anys, però ja és la segona vegada que s'atreveix a competir a la categoria absoluta. Ha format part de l'equip de la selecció valenciana juntament amb Maria i Nerea del Club Arc Almussafes. Les tres van ser les representants de l'equip autonòmic valencià. Per a Laura, no és la primera participació en esdeveniments d'àmbit nacional o internacional. Empecé tirando el viernes el clasificatorio individual, quedé la 25. Después fueron el sábado por la tarde, empezamos las eliminatorias por equipos, nos habíamos clasificado terceras. Ganamos 5-3 semifinales y después el domingo se disputó la final en la que quedamos 5-4, si no me equivoco, 5-4, 6-4. Perdiendo en la flecha de desempate. Laura forma part de la selecció valenciana de tir amb arc des de fa anys. Ella, per la seva edat i categoria, és esportista en edat cadet. Hauria d'anar al campionat de menors de 18 anys, però des de l'any passat ja acudeix també a l'absolut i enguany ha rebut la seva primera recompensa. Pues Laura era una de les dues persones del club que anaven al campionat absolut. O sea, cal dir que el campionat absolut és de 18 anys fins amunt i que Laura en té solament 15. El que passa és que a l'absolut poden anar també els menors. Sempre pots competir en una categoria superior, mai en una inferior. Anava Laura i anava Joan. Joan va caure en els setzeus de final, però Laura en el conjunt d'equips
junto a dos esportistas, María y Nerea de Arc Almussafes. Les tres formaven un equip i van guanyar la medalla de plata. Per tant, bueno, pues estem contentíssims perquè es tracta d'un campionat absolut. Va estar una final molt emocionant perquè les madrilenyes van guanyar els dos primers xocs, però les valencianes van remuntar i van guanyar els dos següents, encara que finalment no van poder fer-se amb l'or. Mi primer any me classifiqué primera como menor de 14 años y perdí en semifinales, pero después gané por el bronce. Luego, hasta bastante tiempo después, hasta hace dos años, no había ganado nada. Hace dos años gané por primera vez, clasifiqué primera en un campeonato en menores de 14 también, en aire libre, clasifiqué primera en una de las ligas y terminé ganando la final, y la que iba justo después, el campeonato de España, también clasifiqué sexta, creo, y al final quedé primera. Y luego internacionales, fui el año pasado, no, el anterior, justo después del campeonato de España, fui a un Open en México, en el cual clasifiqué octava. El resultat del campionat d'Eivissa és un premi més que merescut, tenint en compte que dos de les components de l'equip són menors de 18 anys. Un excel·lent resultat que fa que Laura, a la seva temprana edat, tinga ja un present esportiu brillant, convertint-se en una de les més importants promeses del tir amb arc. El vallbonense rebia el Salvador Martí al Requena, amb el bon record de la victòria a la primera volta. Esta vegada, els blancs i roxos no van poder imposar-se al marcador i els tres punts volaren de la Pobla. L'Atleti vallbonense, amb la temporada perfectament canalitzada i sense pressions classificatòries, va tractar de plantejar un altre seriós partit en el municipal Salvador Martí. Davant tenia un Requena necessitat de victòries. Després de la seva derrota 1-2 del diumenge anterior, en un xoc directe en la classificació. Després del tantès dels primers minuts, l'equip visitant començava a fabricar perill sobre l'àrea de Josep. Nico Reyes i More van donar el primer avís. Fins que en el minut 18, després d'una elaborada jugada de l'atac albinegre, More es va quedar solament davant de Josep i després de rebutjar aquest el seu llançament, l'esfèric li va caure de nou al davanter del Requena, que ja no va perdonar per a rematar el baló al fons de la xarxa. Amb el marcador amb 0-1, el partit estava on volia l'equip dirigit per Vicente Lázaro. El vallbonense buscava reaccionar al gol, però els seus acostaments a l'àrea eren resolts per una defensa del Requena molt segura. Nico Reyes va tornar a desequilibrar en una gran acció individual que va acabar amb una falta a prop de l'àrea. La va llançar Mario Cubells eixint la pilota a prop del travesser. Una rematada del mateix Nico al pal va ser una altra de les millors arribades de l'Sporting. El Requena en la segona part va poder tancar el partit en diverses ocasions clares per a marcar, en les botes de More, Nico i Mario Cubells. Els locals, Lucas i Ricardo, també van inquietar la meta del Requena. El marcador haguera pogut canviar si quan faltaven 20 minuts per a la fi, l'àrbitre del partit, de la Serna Álvarez, haguera xiu la penalt en esta clara espenta de Miguel Ángel a Lucas. El Requena va mantenir intacta la seva porteria i es va portar tres punts vitals en el seu objectiu d'abandonar la zona perillosa de la classificació. Segona derrota consecutiva que manté els blanquirroxos una setmana més en el lloc 7 de la taula, amb 38 punts, ja completament despenxat dels llocs de dalt de la Lliga. Per la part alta, el Vilamarxant és el líder una setmana més amb 57 punts, seguida el Torrent amb 52 i el Ribarroig amb 50. Molt a prop estan l'Utiel amb 49 i el Burjassot amb 47, en una lluita que serà apassionant d'ací al final del campionat. La pròxima jornada el vallbonense jugarà en quart de Poblet contra la Unió Esportiva Quart. Serà dissabte 10 de març des de les 5 de la vesprada.
L'atletisme a les categories de l'escola té les diferents cites de les miniolimpiades que s'organitzen a la comarca com a dies, marcats en roig al calendari per part dels xiquets. Este passat cap de setmana, este esdeveniment esportiu comarcal visitava l'Eliana amb bons resultats per als atletes de la Pobla. L'esdeveniment comarcal de les miniolimpiades d'atletisme visitava este passat cap de setmana l'Eliana. Un dia d'esport i formació que per als alumnes de les escoles és important. Per a tots aquests xiquets, aquestes són una de les poques vegades que poden competir, ja que a aquestes categories no hi ha competicions oficials i són els mateixos clubs de la comarca de Camp de Túria i la Serrania els que organitzen aquestes jornades esportives. Centenars de joves atletes participaren de la miniolimpiada. Modalitats esportives per a tots els gustos. Llançament de pes, salt de llargada, carreres de relleus, tandes de velocitat i altres carreres de fons. Els alumnes de les escoles que entraren en competició eren xiquets i xiquetes de la categoria prebenxamí, benxamí, aleví, infantil, cadet i juvenil. Alta participació d'esportistes i moltes modalitats per a poder practicar, perquè l'edat no és obstacle per a viure l'esport amb la màxima intensitat. La matinal d'atletisme va deixar els menús de l'escola de la Pobla com a tercers classificats per equips, juntament amb altres bons resultats a escala individual. Uns bons resultats de cara a les miniolimpiades que tindran lloc a la Pobla a l'estiu. I esta setmana, el tenis taula de la Pobla no deixa bons resultats. Els tres equips que van disputar jornades este cap de setmana van perdre els seus partits. Nova jornada per al tenis taula de la Pobla en la categoria de segona nacional amb la disputa al pavelló d'esports de la 7a jornada del campionat. Visitava la Pobla el club de tenis taula d'Albacete. I tal com està sent la tònica dominant del campionat, la igualtat va ser màxima. Estem davant d'una edició del campionat on les partides es decideixen per xicotets detalls. I així va ser el passat dissabte. El conjunt local, format una setmana més per Dani Tirado, Ernest Rodrigo i Sergi Gómez, van caure derrotats per 3-4. Esta vegada, la moneda va eixir creu en el set definitiu a dobles i els manxecs s'emporten en la victòria de la Pobla. Amb esta derrota, els poblans passen al 6è lloc de la classificació. Una classificació que està sorprenent a tots per la gran igualtat que presenta. El líder és esta setmana el Paterna, amb 20 punts, i seguit a ell estan el Totana, el Mediterrani, el Dama d'Elx, l'Alzira, la Pobla i l'Albacete amb 18 punts. Amb opcions d'ascens també està l'Illicitano, que és el 8è amb 16 punts. Este cap de setmana, els de la Pobla visitaran Múrcia per a disputar dos partits, el dissabte 10 contra el Sierra de Carrascoy i el diumenge 11 contra el Totana. Dos partits que decidiran quina serà la disputa final d'aquest equip a l'últim tram de la Lliga. I a la categoria superautonòmica, els de la Pobla tampoc van poder guanyar el seu partit, ja que el Burjassot es va imposar al pavelló d'esports per 2-4. Una derrota que fa caure a l'equip al penúltim lloc de la classificació. Un ple de derrotes al qual es suma també el conjunt de segona autonòmica, que va perdre 6-0 contra l'Autoescuelas Motos, una derrota amb la qual ser durant tota esta setmana cinquens de la Lliga.
Ara els mostrem els diferents resultats dels equips de la Pobla que esta setmana han disputat jornada als seus diferents campionats federats. Més enllà de la derrota de l'Atleti Vallbonense al Salvador Martí contra el Club Sporting Requena, el futbol de la Pobla ens deixa tres resultats més este passat cap de setmana. A la segona regional femenina, al grup 2, Ribarrotxa Club de Futbol 1, Atlètic Vallbonense Femení 1. Empat al derbi comarcal per a sumar un nou punt. Esta setmana, l'equip femení serà de ser classificat amb 15 punts. I també a la segona regional per a la masculina, al grup 5, Club de Futbol Atlético Casinos 2, Atlètic Vallbonense B 2. Un empat fora de casa que els manté com els 11ens de la classificació amb 26 punts en 23 jornades. I a la Lliga de Veterans, l'equip de la Pobla va caure derrotat 1-2 contra l'Iberiana. Nova derrota del conjunt de veterans que els deixa al lloc 13 de la classificació, només un punt per dalt del descens. I este passat cap de setmana, els dos equips sèniors del Club Bàsquet Pobla disputaren partits. A la Lliga Autonòmica, Burjassot Club Bàsquet 86, Club Bàsquet La Pobla a 62. El Burjassot aconsegueix una victòria que deixa els poblans antepenúltims de la Lliga, a falta de 6 jornades per al final. I a la primera zonal, Club Bàsquet Manises B75, Club Bàsquet La Pobla B78. Victòria ajustada, amb la qual continuar una setmana més com a líders del campionat. I al món de la pilota valenciana continuen disputant-se partides de l'Autonòmic de Galocha. A la categoria femenina, Caixa Popular Godelleta 70, Caixa Popular Pobla C5. I Caixa Popular Pobla 70, Caixa Popular Pobla B 65. A la categoria primera trinquet masculina, Club de Pilota Valenciana de Llíria A 70, Caixa Popular Pobla A 45. A la categoria tercera, al grup 1, Caixa Popular Pobla C 70, Trinquet de Torrent D 20. I a la categoria quarta A, al grup 1, Caixa Popular Pobla F 40, Club de Pilota Valenciana Manises B 70. Temps d'entrevista al programa En Xoc d'esta setmana i avui anem a conèixer una de les activitats esportives i un dels clubs esportius que tal vegada siguen menys conegut al nostre poble però que a poc van tenint una activitat suficientment intensa i suficientment interessant com per a donar-se a conèixer fora en un dels primers convidats al nostre programa allà per el mes de juliol de l'any 2016 quan va començar el programa En Xoc a la Pobla Televisió i avui ja tenint la seva activitat i els seus esdeveniments plenament consolidats al poble. Tornen al nostre plató els membres del Club Scorpions 4x4. Tenim el plaer de repetir la presència de José López, que és el seu president. Benvingut al programa una altra vegada. Molt bones. I també tenim amb nosaltres al plató dos membres, m'imagino que dos membres destacats del club, com són Luis Marimón, benvingut al programa, i a Francisco Romero. Buenas tardes. Kiko. Kiko. Vale, perfecte. Així no s'entendrem tots un poc millor. Ho hem vist fa uns momentets en el nostre bloc de notícies, este diumenge passat, tinguereu una altra quedada 4x4, una altra matinal, crec que és la tercera o la quarta, la tercera que feu al nostre poble, i un poc, ara tirant la vista enrere, com ha sigut l'evolució des de la primera fins a esta última, imagina que a poc l'esdeveniment ha anat consolidant-se i agafant més gent, no? Home, empezamos bastante pocos, lo lógico, no nos conocía nadie. Hicimos la primera matinal, la segunda ya se fue apuntando gente, éramos 20 personas, más o menos socios, ahora somos unos 40, más mujeres, más niños, somos más de 100, o sea que de 10 que empezamos a casi 100 personas o superado las 100 personas, entonces vamos creciendo. Molt bé. I també sobre todo destacar que els vostres esdeveniments tenen per part, o s'obliguen, diguem entre cometes, no?, als vostres participants, als vostres inscrits, que aporten aliments. Per això estàvem parlant de que tenen una finalitat solidària, una manera d'ajuntar. Esto es una cosa solidària entre amigos, que es una afición, bastante, bueno, conocida por un grupo de gente del mundo del 4x4, y ya de paso pensábamos en hacer algo solidario. Otros años hemos hecho con el Banco de Alimentos sobre comidas y cosas perecederas, y este año lo hemos hecho en sí, pues cosas de escolaridad, pues, libretas, bolis, exactamente, material escolar para los chiquillos necesitados de todo esto. Cada día hacemos algo parecido. Perquè imagina que també, siguent els aficionats al 4x4, tal vegada de la província de València o inclús de la comunitat
un món on molts de vosaltres estareu, perquè se veureu aviat, no? Es coneixereu, el fet de que la matinal de la Pobla siga solidària també és un punt destacable per a encara donar-vos a conèixer encara més. Claro, no, y aparte que no es eso, que es que hay varios, hay muchos clubs en España. Aquí, como lo hemos comentado alguna vez que otra, no había ninguno de este estilo. Y sobre todo aquí en la Pobla de Vallbona somos pioneros en el sentido de que no hay ningún club que haya hecho esto. Aquí lo hablamos con el ayuntamiento en su día, nos echaron una mano, lo montamos y ahí estamos. Y entonces en sí, fíjate que nos han felicitado de que incluso este fin de semana han venido algunos clubs de, en plan de Galicia, otros de Teruel, han venido a visitarnos de bars, o sea, varios sitios de metidos, muy metidos en el mundo del todoterreno. Entonces nos están valorando un poquito a poco. Per tant, com m'imagine que al mes de juliol, aprofitant el calendari de la Setmana sí. Esportiva de la Pobla, repetir-ho, ja podeu dir claro. Que les quedades de 4x4 de la Pobla són quedades de caràcter nacional. Exactamente, no, somos muy conocidos. Nos ha pasado ya estar en algunos sitios lejos de aquí, en Andorra incluso, que estuvimos allí este verano, e incluso conocernos allí, vernos los coches, los de Valencia, los del Club Escorpión y tal, y pues mira, nos van viendo, como tenemos la página del club, pues vamos haciendo cositas y sí, la verdad es que estamos contentos en ese sentido. Interessant, perquè en base a un bon treball i a una bona feina, esteu convertint-se també, com me dia, no? Anar fora, que vos reconeguen com el Club Escorpions 4x4 de la Pobla, en certa manera també sou ambaixadors del poble. Així és. És bonico quan vas a un altre poble, a un altre matinal d'un altre club, que te reconeguen, pues és bonico. Igual que este fin de setmana també ahir, pues, varen veure els de Amunt 4x4, això són els de Amunt, tal, pues te presentes, tal, pues us sigo por Facebook, por donde sea. Entonces, veus les cares d'ells també de por lo mateix que podem claro. Sentir claro. Nosaltres, no? Un poc de felicitat pel treball que hem fet. Més enllà de, que és, diguem, la banda més important, no? Organitzar aquest tipus d'esdeveniments, que cada vegada la participació siga major, que vinga més gent, però a vegades, quan són esports o són determinades modalitats que no són majoritàries, com pot passar en el món del 4x4, perquè, bueno, òbviament, si no tens aquest tipus de vehicle, no és tan fàcil que pugues formar part d'este món, encara que vosaltres, per el club, que ara després passarem també a detallar-lo, qualsevol pot formar part de la vostra associació. També és molt important que cada vegada que organitzeu un esdeveniment d'aquest tipus, va moltíssima gent del poble, i això és una manera també de donar a promocionar la vostra activitat i que tot el món vos conega. Sí, cada vez viene más gente con el coche de 4x4 y más público. Entonces, eso a nosotros cada vez nos hace prepararnos mejor. Cada vez estamos más orgullosos de lo que estamos haciendo. Estamos, acabamos contentos, muy contentos del trabajo que hacemos, de todo este trabajo. La gente está muy feliz y muy contenta, que es lo importante. Sí, piensa que al principio cuando decíamos que íbamos a hacer un circuito aquí de 4x4, la gente se pensaba era tipo de van a salir volando los coches sí, y tal. Y es todo lo contrario, es una preparación para la gente normal que tenemos todoterreno o nos gustaría tener un todoterreno, de decir, hostia, tengo un todoterreno, ¿qué hago? Te vienes aquí, practicas, que es la misión nuestra, que es enseñar lo que podamos entre todos. Aquí todo el mundo aprendemos algo todos los días del mundo del todoterreno. Y la gente del pueblo lo que les pasa es eso, o sea, nos han ido conociendo y luego han llegado, ostras, pues no es el salvajadas, es familias, esto es en plan familias. Aquí participan niños, mujeres, todo. Aquí estamos todos metidos. Res millor que conèixer algo per a poder opinar a tota la propietat claro. Possible. Tu després vas revisant els vídeos del fin de setmana que se passen en el típic grup del WhatsApp i tal, i te fijes en la gent que està mirant, que no són gent del club. Un pare del seu xiquet de la Pobla o del Benissanó o de Benaguasil, i es veus quan puja el cotxe i ai, aplaudit i tal. Entonces es veus disfrutar a ellos també. Sol és per veure-ho. Sí, sí, per exemple, per allò que comentàvem, no? Que també és molt important que un esdeveniment, més enllà de la gent del propi món o de la pròpia modalitat que participe, és important el tema de l'assistència de gent, i en l'esdeveniment d'este passat cada setmana han tingut un bon exemple. Era un diumenge complicat. Primera, perquè l'horatge no era el que millor acompanyava. Claro. Segona, perquè el calendari ens marca irremediablement que estem molt prop de la festa fallera, amb tot el que les falles avui en dia absorbeixen, no en el poble, sinó en tots els pobles. Claro. No? I este diumenge, a pesar de tots aquests condicionants negatius, el circuit va tindre una assistència de públic molt pareguda a la de juliol. Ha sido exagerado, o sea, ha sido... La verdad que no pensábamos que iba a venir tanta gente. Sobre todo coches, todo terrenos que se han apuntado para entrar al circuito, ha sido, la verdad, que bastante... O sea, que no lo esperábamos. No lo esperábamos, y sobre todo el público que ha venido. Siendo la fecha que es lloviendo,
Todo se ha juntado un poquito, pero ha sido bien, muy bien. Nos hemos quedado sorprendidos nosotros mismos. I un altre aspecte que crec que és molt important, perquè ho comentàvem els dos l'altre dia en el circuit, sobre el propi terreny, ja no és simplement anar a Andorra, com a sempre, com estàvem dient, ja no és simplement això, o anar a qualsevol altre poble i que vos reconeguen de la pobla, sinó que aneu a altre tipus d'esdeveniments o se creueu en gent del món del 4x4 per ahir i vos esteu donant a conèixer per una bona capacitat organitzativa, que això realment no és tan fàcil. No, aparte que te digo que lo que te estaba comentando, que ha venido gente de fuera, incluso te puedo decir gente muy veterana en el mundo del todoterreno, gente ya que llevan pues 30 o 40 años en el mundo del terreno, ya gente muy veterana que se han recorrido el mundo en el todoterreno, te puedo decir gente en el mundo del terreno conocida, que nos han vinieron y dijeron, no, lleváis una organización muy buena, estamos alucinando, que es un club de tanta gente y lleváis un buen rollo, lleváis una cosa que no lo he visto y mira, y esa gente lleva, te puedo decir, por toda España, clubs, por África miles de veces, por todos lados. Y sin embargo, que venga esa gente a decirnos a nosotros felicidades y tal, pues la verdad es que nos quedamos un poco de, mira, lo estamos haciendo las cosas bien. Cuesta, porque cuesta, sí, todo cuesta, no es tan fácil, ahí atrás hay una guerra ahí. La feina que se fa bé costa, todo cuesta, molta, todo cuesta, feina. Todo cuesta. Yo recordé que, recordant-te un poc, no? Aquella primera entrevista que vinguereu sí. Així quan començàrem l'andadura del programa En Xoc, que un dels vostres motius era intentar que la Pobla es donara a conèixer que n'hi havia un club de 4x4 bueno, i en certa manera ser un poc locomotora d'aquest claro, món claro, sí. I fer la Pobla un centre de referència del sí, món dels sí, cotxes. Que, en certa manera ho esteu aconseguint perquè sí que n'hi ha pobles, per exemple, de la Serrania on tal vegada puga ser més fàcil el poder tindre un... o que molta gent tingui un 4x4 claro. I puguen practicar-ho. No, no, además es que... I sí que vos estan demanant també consell, no?, a l'hora d'intentar... Sí, 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 no, no, incluso les hemos ayudado. Sería, pues, para noviembre, diciembre, ¿no? Noviembre fue que hicieron una ahí en la Serranía, unos chavales que venían aquí, empezaron a hablar con nosotros, a ver cómo hacerlo, a hablar con los del ayuntamiento, todo lo que pudimos ayudarles, les ayudamos. Les aconsejamos esto, tal, y la verdad que estaban muy contentos, le hicieron, fuimos allí a apoyarles en todo, fuimos todos, y les salió bastante bien, y la próxima vez que nos pidan ayuda iremos a todos lados, o sea, y es la referencia, o sea, es que éramos los primeros y ahora están varios pueblos preguntándonos a nosotros aquí en la Pobla, vienen aquí a la Pobla de Vallbona porque ya es una referencia a la Pobla de Vallbona diciendo, hostia, esto es de la Pobla, porque nosotros nos conocen, esto es de la Pobla de 4x4 como Club Escorpión y eso es lo bueno, que es lo, la intención era esa, decirlo, hacerlo en la Pobla y que el nombre de la Pobla saliera en todos lados. Molt bé, estàvem parlant de que la feina ben feta dona molt de treball previ. I m'imagino que per a vosaltres la setmana que s'organitza un esdeveniment d'aquest tipus, com el que hem pogut o com el que pogueren gaudir diumenge passat, vos donarà un treball extra més enllà de les vostres feines i dels vostres treballs diaris. Com és la setmana prèvia per a preparar tot això? Perquè aquests circuits n'hi ha que habilitar-los, n'hi ha que deixar-los preparats, n'hi ha que... Vull dir, tenen que ser totes les pistes i tots els obstacles ben reconeguts pels participants. Com es transforma tot aquest terreny que teniu vosaltres al vostre abast en un circuit com el que després gaudeixen els cotxes? Això t'ho pot respondre millor el president, que és la voz cantante. Sí? Gràcies a ell, pues, les coses funcionen no, molt bé. No, vamos a ver, aquí somos todos. Aquí somos todos. Ahí lo único que hombre, no es fácil, porque cuando se hace... Ahora, por ejemplo, el evento que se ha hecho, el circuito se ha destrozado, hay que hacer cosas, tenemos un colaborador que él nos deja la maquinaria, que es el Desco de la Liana, y el chaval, pues oye, se echa encima de nosotros, nos ayuda en todo, nos trae escoba, nos trae maquinaria, que todo eso es un dineral, y sin embargo él nos ayuda, nos hace todo, todo eso es mucho trabajo, troncos que nos trae, o sea que es una colaboración entre unos y otros que es increíble a veces, y luego, no sé, eso, pedir permisos, hay unos que se dedican a ir al ayuntamiento, hay otros que nos dedicamos a preparar otras cosas de papeleos, hay otros que hay que arreglar el campo, o sea que llevamos una preparación ahí de semanas dura, de mucho quebradero de cabeza, pero bien, sí, en equipo sobre todo, porque si no hay en equipo no saldría nada. Una vegada que, o sobretot la gent que no, està, que no té l'acostum no? de conduir cotxes d'aquest tipus, jo veig els diferents obstacles, no? Les pistes que s'habiliten, i el primer que pense és
pobre cotxe, pobre conductor, si no té la perícia suficient, i són molts, a pesar de tindre l'experiència, claro, que després tenen que ser també ajudats. Home, tots aquests obstacles, vull dir, estan basats en alguna norma? Els ideu vosaltres? Són exemples de problemes que poden eixir en la conducció en un moment extrem que li claro, pugui passar a qualsevol? Claro. En què es baseu per a aquest tipus d'obstacles? En un principi està basat tot en el que ens pugui passar per el monte, en qualsevol lloc, con un todoterreno. Però ja no hace falta ser preparado. Este circuito está preparado para coches preparados, coches normales y conducción. Es que hay varias secciones. Ajá. Entonces tienes un nivel bajo que tú tienes tu coche, que tú creo que tienes un todoterreno, y lo puedes meter, o sea, en algunos sitios, no en todos, claro. Tú solo te fijas, o la gente se fija cuando se meten en los agujeros y empiezan a tirar barro. Pero esto está creado para que, mira, te quedas en la nieve mismo. Nos pasa mucho. Nosotros hacemos quedadas en las nieves, con otros clubs, con otra gente. Hacemos quedadas. A lo mejor pues nos dedicamos toda la mañana sacando gente, familias, que se quedan en la nieve. O sea, chen que realmente sobre el terreno está teniendo problemas. Sí, que están teniendo problemas. Digo, espérate, te ayuda. A lo mejor los cables estantes, sobre todo el tema de cables estantes, la gente, muchísima gente que tiene todo terreno, no sabía ni usarlo. Y sin embargo viene gente aquí y se pone a usar los tirantes, las eslingas, todas esas cosas para mucha gente es, ¿eso qué es? Sí, la doble entonces palanca, aquí... La doble palanca para poner cortas, hay gente que la tiene ahí y la tiene toda la vida ahí al lado. Y no saben usarlas. Y no saben usarla. No saben usarla. Pero de mano para cambiar marchas. Sí, ¿sabes? No, es que no saben usarla, entonces nosotros les damos un poquito de información. Y dicen, madre mía, este coche sube por todos los sitios, ¿sabes? Y es un nivel de información, le está viniendo muy bien a la gente también, ¿eh? Pero, yo era uno de ellos que no sabía gastarla. Uh-huh. Yo tuve un año en el club y yo comencé en el club y el coche estaba de casa. Y yo era barrera de ellos. Ah, pues, si me llevo una montaña muy grande, pues andaba por el costado. Pero tú teniendo el coche de casa, puedes andar en el club, seguir. También tienes que saber las limitaciones que tiene el coche. Claro. Tienes que tener un poco de cabeza y decir, oye, tienes un coche y tienes que saber las limitaciones. Ahí lo averiguas. Ahí averiguas hasta dónde puedes, hasta dónde puedes, o si quieres preparártelo ya, vas haciendo cosas. Per tant, podem deduir que estos esdeveniments que coneixeu vosaltres, per una banda, està, diguérem, l'espectacle, per al públic, però per a la gent que participa és com un màster en conducció. Correcto, sí, claro, correcto. Claro, es así. Mucha gente que dice, voy a meter en el agujero, ¿qué pasa? Métete, no pasa nada, si te quedas, te vamos a sacar. Sí, bueno, es el mejor día para quedarse. Claro, es el mejor día para quedarse. Claro. Entonces ahí ya sabes que primero tienes que estar tranquilo, sobre todo tranquilo, cuando quedes en un sitio, en un charco, en un río, sabes que tienes que tener habilidad para hacer cosas. Nos podemos quedar todos. Ya puedes tener el coche mejor preparado del mundo que te vas a quedar tirado. Y en algún sitio. Yo estoy puesto para saber hasta dónde arriba el límite del tu coche, porque como tienes que traer a 30 coches para poder ayudarte, para poder traer, a indicarte desde fuera, que también es muy importante. Tiene una persona que fuera te indicará, pero así puedes pasar, pero allá no puedes pasar. Por ejemplo, pero el casteo, pero el que me estabas comentando de que portabas un año y has... après a utilitzar determinats elements del cotxe que tal vegada abans no teníem. Quina situació en la qual potser fa un any t'hagués vist molt apurat, ara diries, gràcies a tot això, seria capaç d'eixir per mi sol? Mira, jo estava, jo t'he contat la meva experiència, jo estava un dia netejant el cotxe, en el Atún Rojo, bueno, en una això de pistoles, i de repente arriben ahí dos 4x4, jo estava en el meu de casa, i, hòstia, aquest cotxe més guapo està, no sé què, es conec, pues mira, pues tenemos un club. Ah, y yo el fin de semana, me calfe, el día siguiente me embache, yo per un camí, pum, y me quede. El coche de casa, yo no tenía ni idea, pero claro, pues ya me apuntaré, tal, pues yo, pues voy a embachar a la montaña y me quede. Pues el chaval que había con él, que no conocía de res en el lavadero de coches, le toca por teléfono, oye, Paco, que me he quedado, Paco y David, Paco, que me he quedado aquí, tal, no os conocía de res, vinieron a rescatarme de dos coches. Dado coches, que no conocían sí, ningún. Sí, llamada. Fum, sí, toch, pum, touch. Y te hago dicen touch. Entonces, eso lo hacemos. Y eso es una animalada. ¿Cuánto vale la cuota? Pagué un año, ¿sabes? Claro, obvio. Pero, por favor, estaba la cuota más que justificada. ¿Sabes? Entonces, te vienen a rescatar y es algo muy bonito. Hoy en día, yo no quería pasar por ahí. A mí me dijeron, tío, esto es territorio comanche. O más tú, un indio sense plumes. Es que saber dónde estás. Es que depende. Claro, claro. Si es un todoterreno, pero es un coche que tiene limitaciones, como todo. Y que al final, si el propio conductor tampoco te... como puede pasar en un turismo, tal vegada, en un momento de conducción extrema, de un horache muy... Claro. Al final, todo lo que el conductor no sápiga, el coche per si sol no, tienes que tener habilidad y lo que te digo, ahí es donde aprendes un poco lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer y hasta dónde puedes las limitaciones. Para eso son las prácticas, como todo, nadie sabe... Tú no has nacido sabiendo nada, ¿sabes? Vas practicando y al final, hostia, pues mira, gente que se mete en ríos, que eso pasa mucho, gente, yo paso, y no se da cuenta que eso flota.
y lo oyes muchas veces cuando hay riadas, cuando hay cosas de esas, pues muchas cosas de estas se pueden evitar sabiendo cómo entrar. No hace falta entrar así, tienes que entrar de lado, tienes que entrar más despacio, desinflar las ruedas, cosas que la gente se queda alucinada, hostia, si hago esto solo ya... No me avegades según en determinados son detalles que en sitios... Te puedes salvar de una situación muy incómoda. No, es muy incómoda. Saber cómo corre antes de cruzar el río, tienes que saber si el agua está allí parada, pues por ahí ni afundaría, pero así corre un poco más, pues por así puede pasar. Y es cosas que te las enseña esta gente. Claro, incluso con las piedras, con las cosas que te puedas encontrar en el monte, puedes hacer cosas, puedes salvarte. Lo que sí que me ha sorprendido, pero yo que me estaba comentando, es que no, porque es verdad. Hoy en día vivimos en una sociedad donde, bueno, pues a veces no te saludes ni en el BI. Que una persona que no conoces o que has saludado tenga un problema y va a echar a rescatarlo de un coche. Sí, pero no es la primera vez. Bueno, es un motivo para pensar que no está todo perdido, ¿no? No. Yo recordaré toda la vida. Yo he estado en la nieve y un socio del club me ha llamado y dice: tengo unos amigos que se han quedado en tal sitio. A ver, ¿quién está cerca? Por ejemplo, en el Toro. ¿Quién está cerca? Y yo digo: pues yo estoy por allí. Y me ha acercado a sacarlos de allí, o sea que sin conocerlos de nada a ellos, ¿eh? Y eso la gente pues nos está haciendo cada vez muy conocido, claro. muy y además yo tengo tres hijas mayores de edad que cada una tiene, bueno, dos tienen todo terreno y han empezado en este mundo y dicen que es lo mejor que se la pasa bomba, sí, se lo pasan conocido bomba. Kiko, ¿qué llevas aquí? ¿Un año? Yo un año y medio, igual también. Sí. Un año y medio y es lo mismo, él le gustaba el todoterreno, pero no se atrevía. Y ahora, sin embargo, de rebate charbos. Menos mal que 4x4 escorpios o anches de la guarda, ¿eh? Hombre, hacemos lo que podemos. Así que es que entra bien, también. No, lo que pasa es que... No es solo escondido, también es muy bonito. Ayudar, hay que ser solidario, que se está perdiendo, todo eso se está perdiendo. El Witch está para gastarlo. Es un valor muy importante y sobre todo a destacar, pero yo que digo, que hoy en día pues todos vamos rápido y a veces no tenemos la empatía suficiente en aquellos que conegan o que no conegan y que pueden necesitar ayuda. Aparte que no es eso, tú ves a gente en la nieve tirada, por ejemplo, cuando vienen las épocas de nieve y paras, estás bien, pasa algo, os ayudamos y muchas familias, fíjate, hay familias que nos escriben y nos dan las gracias y hace ya 2 años. Decir, oye, que muchas gracias, nos acordamos tal, no sé qué, unos guantos. Sacamos unos chavales de Madrid hace 2 años en la nieve, que fue espectacular. Iban en chanclas y en bermudas. Y venían de Teruel y cayó una nevada fuerte, y estábamos por la zona del Toro, por aquella zona, y nos vieron allí, y nosotros, allí parece que hay un coche allí, y el chaval venía en chanclas y en bermudas por la nieve. Y cuando llegó allí, llevaban toda la noche allí metidos, y no llevan móviles, no llevan nada, no llevan comida, nosotros llevábamos neveras, llevábamos... manta, llevamos lo típico que llevas en el coche cuando vas por ahí. Y los chavales aún nos llaman, bueno, me llaman, me escriben, oye, ¿cómo vais? A ver si bajo Valencia, y son de Madrid. Estaban en Teruel. José, y a nivel de ayuntamiento. No sean esmatizos que serían famosos por quedarse en Langliru No, pero que esas cosas que dicen, fuimos ahí a ayudar y ya está. No, pero a nivel de ayuntamiento, si alguna vez nos necesitaran para algo, de emergencia, de lo que sea, estamos ahí. El otro día nos llamaron en el ayuntamiento para hacer lo de la carrera esta de obstáculos, que lo comentó Brotón, oye, ¿os importaría dejar a estos chicos el circuito? Está para lo que sea, aquí para ayudar y todo. Y aprender. Que no llega un turismo y nosotros sí que llegamos. Claro. Yo imagino que también en este mon ni habrá un poco de lluita por les marques, ¿no? Sí, o sea, ni habrá sí. Que, eso sí, eso que te coches más fluye, exactamente, hay gente que tiene un Jeep. Crec que donate en el clau. ¿Quina és la vostra? ¿Quina és la de cadascun, la favorita i el per què, no? Perquè al final estem parlant de quan tens un cotxe d'estos, és una inversió forta, no? Quins són aquells motius que fan decantar-te per una o per altra? No, pues a mi me gusta Toyota, he tenido Nissan muchos años, luego cuando pude pues me hice un Toyota. Me gusta Toyota, a mí me encanta, las prestaciones que me da, me gusta. Igual a él, pues, le gusta el Jeep, los Ranger Rover, por comodidad. Claro. La comodidad. Pero luego el pique que hay es el broma, porque luego se quedan todos tirados, o sea... Todos rompen, todos se quedan tirados, menos los Toyota, pero... Igual que todos. Yo he tenido cuatro Ranger y todos de gasolina, porque me gusta. Soy un aficionado, un fanático de ese coche. No, al final, claro, en el club hay de todo. O sea, hay hasta Kias, hay Ford, hay Jeeps, hay Toyotas, hay Suzuki, claro. Hay Vitaras, hay pequeñitos, hay grandes. ¿Vas modificado? De todo. Y todo. ¿Vosotros qué
que tenia un cotxe 4x4 i que feu una inversió molt conscients del per què. Després li tragueu el rendiment oportú i tal. Clar, els anys abans d'esta crisi econòmica que han patit, que bueno, tampoc acaba d'anar-se'n encara, és veritat que tindre un cotxe 4x4 per a molta gent, encara que no li traguera el rendiment oportú, era com un símbol d'estatus, no? Se veien més cotxes d'aquest tipus pel carrer del que toca, i al final era tan ridícul com tindre un 4x4. No estic parlant d'un monovolumen ni de cotxes grans, ni volumen. Estava parlant d'un 4x4. Al final era tindre un 4x4 per anar a lo millor a treballar per autovia. Bueno, afortunadament esta moda també ha passat, no? Vosaltres que sou més puristes, no? Sí, es que la part que esa moda hizo daño, hizo bastante daño al mundo del todoterreno porque todo el mundo no respeta el monte. Entonces se metían en cualquier campo, se metían en cualquier lado, y eso nos ha hecho daño a todos. A todo el mundo, al que quiere el 4x4 le gusta el monte y lo quiere. Pero la gente que empezó la moda esa de salían todoterrenos por todos lados, por todos lados había todoterrenos y era un exagerado, un desastre. La gente se lo compraba por comprar y luego no sabían lo que tenían. Y luego lo que tú dices, la crisis ha pasado mella a todos. Lo que pasa es que al que tenía la afición pues ha intentado aguantarlo lo posible. En la medida de lo posible. Lo posible. Claro, porque al final también tindre un coche de este tipo, quan tal vegada no vas a tindre mai l'oportunitat de treure el rendiment com toca i te pugues veure apurat en un moment donat, al final també és una arma perillosa. Sí, bueno, cada un fa el que vol els seus diners, sí, però sí, jo opino igual que tu. Jo tinc un coche d'estos, pues és pa la muntanya. I pots anar més fort, més suave, o pots anar cada un en la vida de les seves possibilitats i el que li agrada. I naturalesa, que nos gusta. I nos gusta la naturaleza. No por meternos por caminos, por meternos, no. No es per fer el loco. Es que nos gusta la naturaleza. Llegamos a sitios que hay que llegar con ese coche, a ríos, a balsas de estas naturales, piscinas naturales, que con un turismo muchas veces no llega. Y llegas y cuando llegas allí, pues disfrutas del día. Claro. Con la familia. Per tant, ara ja que en el món del 4x4 ja quedeu els genuïns, no? Els més bons, eh? Podem dir que ja no? S'ha fet una tria i ara ja quedeu els que dominen el tema. En certa manera, també, circuits com el que n'hi ha a la Pobla i esdeveniments com el que hem passat este cap de setmana, també ve perquè l'accés a la muntanya crec que està un poc... ara està restringit, no? Com sí, està la situació avui en dia per a vosaltres? Hombre, està... hay unas limitaciones y las tienes que respetar, pues según... Normalmente nos salimos... Casi todo el mundo del todoterreno se va a Teruel. Porque allí es un pelín más libertad en sí, siempre que no destroces nada. Si te metes en medio de un campo o te metes a romper pinos, a ver, si te cogen te van a crujir. Pero el problema es que sí que está limitado porque lo que te estaba diciendo antes del mundo del todoterreno, cuando todo el mundo tenía todoterreno y todo el mundo se metía, ¿cómo que no paso por aquí? Por aquí. Y hacían esos destrozos. ¿Cómo que no, Dios? Pues no. Claro, nosotros me acuerdo que nos ha pasado alguna vez que nos ha venido Seprona, nos ha visto por allí, haciendo una torrada o una quedada o lo que sea, y nos han dicho, oye, vosotros habéis metido en un campo labrado que había ahí. Pues no, nosotros no nos metemos ahí. Y hay algunos sí que lo han hecho y pagan justos por pecadores, que es lo que pasa. Pero bueno, es... Normalmente, si hacemos basura por el monte, nos traemos más que hacemos. O sea, si ves latas viejas, si ves botellas y tal, las echamos en nuestra bolsa de basura y nos la traemos también. Que eso... Sobre todo los paelleros del monte. Los paelleros del monte, nosotros cuando encontramos uno que vamos a quedar aquí y tal, siempre llamamos a... Oye, ¿podemos hacer fuego? Estamos en tal zona, porque hay un teléfono para llamar. ¿Se puede hacer fuego? Sí, porque puede ser... Vale, pues ya está. Enseguida lo dejamos todo muy aseado y que sepan que estamos ahí para todo eso. Siempre nos dan las gracias. Sí. Siempre. Es una señal. Tornant un poc a l'activitat més comú del vostre club, al final esdeveniments com el de diumenge venen a ser un poc, encara que amb un treball previ descomunal, com ja hem detallat fa uns minuts, no deixa de ser un poc també la punta de l'iceberg de tot el club. Quina és la vostra rutina? Quines són les altres activitats que organitzeu per als vostres associats? Nosotros quedamos, hacemos una cena de club, hacemos normalmente de socios, y los viernes por la noche, el último viernes de fin de cada mes, hacemos una cena para no romper el contacto. Sí, si no nos juntamos todos porque todo no puede ser, pero bueno, para ir haciendo. Y luego hacemos otra comida o almuerzo con las familias por el día. Entonces así nos juntamos y nos vamos haciendo un poquito más familia, más familia, más grande. Al final también estás una afición que claro, o se compartís o es complicado hacemos de paellas, entre sovint. Nosotros hacemos torra, incluso gente que no es del club, han venido, o sea, nosotros no decimos, no, que no eres del club, te vienes, estás ahí con nosotros, ves cómo está esto y tal, y gente, ahora se ha apuntado bastante gente en el sentido de eso, de venirse un día a cenar con nosotros o venirse a comer, han venido a comer, hemos estado ahí, nos han visto cómo nos metemos con los todoterrenos,
Y, oye, ¿me puedo apuntar y tal? Sí, hombre, sí, claro. Y lo han vivido un poco y ya está. No... Mi caso fue ese. Claro, sí, tu caso, exactamente. ¿Cuánta acción son hoy en día la familia del 4x4 de la Pobla? 40, ¿no? 40 socios más todas las nuestra señora y nuestros hijos. Más de 100, más de 100. Sí, va más. Esto va cada vez a más. Este fin de semana creo que se apuntan 3 o 4 más socios. Sí, sí, ahí se han apuntado. O sea, cada vez... El domingo, como nos pidieron las inscripciones y nos poníamos ahí y se han apuntado varias personas más. Es interesante. Les gustó. Que gota. Les gustó el buen rollo que hay, no hay discusiones, bueno, como todo. Siempre hay discusiones y tal, pero vio un poco que es en plan familia, no es en plan solo tíos ahí, vamos a hacer barro. Vieron mujeres metiéndose con los todoterrenos, que es lo mismo. Es fácil. Y no poques, No. Pues había mujeres que no decían, no me atrevo, ¿cómo que no? Tírale y igual o mejor. O sea, que es lo mismo. Yo creo que mejor, Están más centradas. Bueno, mira sus hijas. Claro, ejemplo, sí. De ir con coches normales, ahora van como ahora van con Suzuki Vitaras. Tienen dos Vitaras y les daba vergüenza. Han aprendido en el club. Claro, en la sede. Y a las mujeres les daba un poco de vergüenza. Todo hombre estar. Bueno, pues todo hombre es porque no se apuntáis. Ahora se han ido apuntando y más mujeres. Mira, este fin de semana una chica se ha apuntado que va con su todoterreno. También es un reclamo, ¿no? Para que pueda el día de más. Claro, es que es así. Es todo el mundo del todoterreno. Aquí no me importa nada. I ja, per últim, i per anar finalitzant, si amb tot això que m'he exposat n'hi ha gent que s'ha quedat amb ganes de formar part de vosaltres, perquè bé, perquè no vos coneixia o perquè bueno, pues una vegada que s'han acostat allí bueno, pues, no s'han atrevit, de què manera, si alguna persona està interessada en formar part del Club 4x4 Scorpions de la Pobla, pot ficar-se en contacte amb vosaltres claro. I augmentar esta família? Home, nosotros tenemos una página en Facebook, que bueno, se puede poner ahí Club Scorpion y nos puede poner, oye, pues mira, quiero que no, le ha pasado gente, oye, queremos información para entrar al club. Ahí lo que hacemos es una cuota mensual de 10 euros la familia. Simbólica. Simbólica para los gastos del club. Pues oye, pues hacemos esto, tal. Luego hacemos cenas, hacemos comidas. ¿Por qué salimos? A 3 euros la familia. 4 euros, ponemos ahí 3 euros, compramos carne. Todo, o sea, en plan económico. Está pensado todo para eso. Para no tener un... Que se pueda apuntar cualquiera. Por eso. Y porque per 10 euros al mes te pueden salvar de una poor program, sí. ¿No? Sí, sí. Vale sí. La pena. Y después pues contaros. Claro, correcto. No, hay gente que el David, el del Suzuki rojo que se ha apuntado ahora, el último, sí. Ese chaval no tenía ni idea, se ha comprado un Suzuki, se ha comprado un Suzuki para meterse en el club porque le gusta el mundo del todoterreno, pero no sabía dónde ir, se me ha ido aquí, claro, ¿dónde vas con un coche? Te vas por ahí por el monte, te pillas el problema, tal, no, vas solo. Vas solo, sobre todo. Solo no vas igual de seguro. No sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Vas aquí al club, practicas ahí, hacemos cenas, hacemos comidas, te lo pasas bien. Luego cada fin de semana, por mediación del WhatsApp, hay gente que sale un domingo, pues quien quiera se apunta y va, sale. Y eso es todos los fines de semana. Claro, claro. Todos los fines de semana. Ahí hay un WhatsApp que tenemos entre nosotros, que ahí es donde ponemos la información. Oye, que estamos aquí haciendo una cena. Pues el que pueda va. Oye, ¿quién sale esta mañana? A las 4 quedamos. Almorzamos en tal pueblo. Va, pues almorzamos en tal pueblo. Con familia, pues vamos y almorzamos. Claro. Creo que la vuestra actividad con dinero. Esto no se ha hecho por ganar dinero, todo lo contrario. No, es por, al final hasta perdemos. El mon asociativo, pero que no, es en plan. No solo sermos rentables. Esto está pensado de tantos años con el mundo del todoterreno de juntarnos gente, no nos conocíamos en el monte. De un día decimos, oye, ¿y si hacemos un club aquí, una base, un sitio donde juntarnos, donde poder ir? Pues eso se ha hecho. Es que creo que es el único que hay en la Comunidad Valenciana. Sí, el único así. Creo que sí, es el único. El único. Sí, me enseñaste que te ha pegado poco ver. Sí, porque que ha hecho, los que han hecho, por ejemplo, lo de los pueblos que están haciendo, lo hacen un día, hacen los agujeros, luego lo tapan el evento y ya desaparece hasta el día que lo quieren hacer. Pero como todo el año es el único. El único de la comunidad. Lo de, así en plan de barato entre nosotros. Hay clubs por ahí por Teruel o por ahí por la Masía, pero todos estos que son privados, eso ya es otro mundo. En plan, así como nosotros, es esto. Bueno, segur que poc a poc anireu creixent, anireu tecnificant-vos i des d'ací, en la mida de lo possible, anirem donant-vos la màxima promoció possible. Lluís, sí que encantat que estigueu ací el programa en xoc, el programa dels esportistes de la Pobla, que continueu gaudint del vostre club, que continueu organitzant esdeveniments com el del diumenge i a veure si més pront que tard tornem a veure si podem dir que si ara esteu al voltant dels 100,
Ojalá siga U2 Ensa la próxima. Ojalá, y gracias a vosotros. Moltes gràcies per recibir-nos. I José, pues una vegada més, donar-te l'enhorabona per tota la feina que estàs comandant. Ahí estamos. Ya llevamos ahí 3 o 4 añitos y ahí estamos. Per els esdeveniments que organiseu i per tota esta promoció, no? Que al final esteu fent del poble, perquè jo imagino que el que dius, una de les coses que més vos té que reconfortar és anar fora i que vos reconeguen com a gent de la Pobla i que esteu fent una feina important. Aparte que siempre lo he dicho, yo quería hacerlo en la Pobla porque estoy aquí y quería, me empeñaban a hacer una Puebla porque estamos, aparte somos todos, mira, de Burjasó, de La Liana, de Liria, de Vétera, o sea que los del club son todos de por aquí, de, o sea, la Puebla. De la Puebla. Y luego ya se han ido gente de más lejos, pero en la base es de aquí, de la zona. Ya. Molta sol, pero al treball que será molt que encara vos queda y enhorabuena por todo el que feu. Muchas gracias, ahí estamos. Ja ho han vist, este és un dels clubs esportius de la Pobla, tal vegada menys conegut, però no per això, que tinguen menys activitat, que cada dia creix i que va més, el Club Scorpions 4x4. Ja ho tenim. Apoyo. Professionals. Espereu-se. I fins així el programa En Xoc d'esta setmana. Si volen continuar estant informats de tot allò que ocorre al nostre poble, els convidem a veure la pròxima edició del Dijous Notícies i les diferents repeticions d'este programa. Gràcies per estar al nostre costat una setmana més. Adeu!